Mi nombre es Jorge Ceballos y el día de hoy vamos a estar con Carolina Infante, quien es la cronista de Ciudad Madero, para conocer un poco más acerca de los detalles y también datos históricos de esta ciudad tan bonita que es Ciudad Madero. Bueno, vamos llegando a la casa de la señora Carolina. Vamos a hablarle para ver si se encuentra así en casa. Carolina. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Pues ya estamos aquí listos para empezar el recorrido. Por supuesto, pasen. Sí, esta es su casa, la casa de la cronista. Bienvenidos. Primero que nada, quiero que te presentes con nosotros, por favor, y nos digas, pues, lo que eres, lo que es la cronista. No, pues bueno, bienvenidos. Esta es su casa. Yo soy Carolina Infante, soy la cronista municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, la cual me da mucho gusto porque, bueno, desciendo de un cronista, que fue el primer cronista de Madero, y bueno, pues Ciudad Madero, antes se llamaba Villa Cecilia, cuando se fundó, y hoy es Ciudad Madero. Tenemos este libro que editamos en el 2005, con la historia de personajes, el desarrollo económico, turístico, cultural, que ha tenido a lo largo de 89 años Ciudad Madero, y que el año que entra estaremos festejando nuestro 90 aniversario de la fundación, donde tenemos muchas investigaciones, donde tenemos personajes, músicos, artistas, pintores, escultores, hombres que han hecho de Ciudad Madero una ciudad progresista, una ciudad luchona, y en la que nos sentimos sumamente orgullosos de ser maderenses. Te voy a presumir un poquito la presea cantabrana. Presea la otorga la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas AC, en mérito a la mejor cronista de México. Y es la segunda edición que se hace a nivel nacional, y en esta ocasión me tocó a mí ser la elegida por mis trabajos presentados en el 2010 durante los festejos del Bicentenario, las investigaciones y todo lo que hicimos. Mira. Y pues ahí está la presea, la primera tamaulipeca que se gana este premio. Ay, claro, pero antes de que pasemos a otra cosa, sí. Los nombres que tenemos aquí son de las personas, de los tripulantes, de la tripulación de cada uno de los barcos. Te digo, eran 8, ahorita pues ya nada más quedaron 4, pero todavía siguen 2 sobrevivientes. Bueno, esta virgen realmente desde que vienes de la Bucana hacia adentro la alcanzas a divisar. Y como te decía, esta virgen fue instalada en 1967 a iniciativas del padre Ignacio Rosiles Morato y de Ernesto Corripio Ahumada. Desde entonces ya está. Y todo esto es lo que se le llama la terminal de usos múltiples. Okay. Entonces esto va a cambiar radicalmente, va a ser un lugar donde van a atracar barcos y cruceros con la intención de levantar la economía. Este es uno de los más altos de toda la República a nivel del mar, porque hay algunos que son más altos, pero están en cabos o están en montañas. Ya, claro, pero que les ayuda a estar más alto. Sí, este está a nivel del mar. Entonces, una de las cosas que hizo don Porfirio Díaz en beneficio de esta zona, y que se sigue conservando, porque ha resistido ciclones, ha resistido temblores, tembló, acuérdate, hace como 3-4 años, y aquí sigue nuestro faro de la barra. Repítenos más o menos, la fecha en que se construyó. Bueno, se empezó a construir en 1887. Recordemos que aquí el auge petrolero empieza a fines de 1900. Entonces el faro ya tenía su historia, ya tenía su tiempo y se sigue conservando. Esa es la maravilla del material de buena construcción, ¿no? Todo es original, todo es original. Los tirantes, el tubo, las ventanas, las puertas, todo es original. Y el INAH es quien protege que no hagas esos cambios sin necesidad. Y si vas a hacer cambios, tienen que ser con las mismas características en las que tiene, para que precisamente se siga conservando como un edificio histórico y de patrimonio nacional.
doña Cecilia Villarreal es nuestra fundadora, por eso el municipio se llama primero Villa Cecilia Tamaulipas y después Ciudad Madero. Ciudad Madero. Porque en honor a doña Cecilia, que fue una heroína. Aquí estuvo su casa, aquí estaba el fortín, ella se instala aquí y hace una especie de, ¿cómo se llama?, de merendero, donde la gente que iba a cruzar de aquel lado del río tenía que pernoctar. Entonces ella les ofrecía cuartos, les ofrecía comida, ofrecía lanchas y todo. Era una mujer muy adelantada, eso le ayudó a tener ciertas economías y relaciones. Aparte que fue una mujer muy guapa, pues imagínate, para haberse casado en 4 ocasiones y muere a los 60 años de edad, realmente un número muy grande. Su único hijo, Felipe de la Garza, muere 2 años antes que ella, en 1842. Y aquí todavía ni siquiera se conocía como ni Madero ni Tampico. No, era el paso doña Cecilia, era conocido el paso. Mira, ella. Doña Cecilia fue la primera prestadora de servicios hoteleros y restauranteros de la zona. Noche es una vista preciosa, ¿eh? Sí, preciosa, me imagino. Maravillosa. Y si te toca ver un barco de noche, bueno, es un espectáculo pocas veces visto y que la gente realmente lo disfruta. O sea, ¿qué quiere decir, Caro, que hace rato estábamos hasta allá? Es donde está exactamente. Sí, si ¿no? Si te fijas, la P es del grupo Peñoles que te platiqué, que es la minera autónoma. Ah, ok. Es el grupo Peñoles. Y la Virgen está, pues, atrás de eso, todavía atrás, sí, claro. Espero hayas disfrutado tanto como yo haber descubierto más rincones de Ciudad Madero. Mi nombre es Jorge Ceballos, desde Madero, con amor.